La Patagonia tiene historias que en muchos casos no son de lo más conocidas. Una de ellas es la de Julio Popper, un ingeniero rumano que luego de viajar por gran parte del mundo decidió instalarse en una joven e incipiente nación llamada República Argentina. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Por esos años, el territorio argentino no era lo que es en la actualidad. Diversas comunidades habitaban el centro y el sur de lo que hoy conocemos como Argentina y Chile. También, por esos años, las maniobras políticas y militares tenían como intención desplazar a estas comunidades, aumentando con ello los límites de estos países. En este contexto, el interés en esas inexploradas tierras, sumado al descubrimiento de oro, el enorme potencial pesquero y la cercanía con un nuevo continente completamente desconocido, era bastante grande. El gobierno argentino alentaba a inmigrantes, sobre todo europeos, a que se instalen en el país, para aumentar con ello la población y ocupar efectivamente todo el territorio. Así es como Julio Popper llegó a Argentina y rápidamente se dirigió hacia el sur, estando enterado del descubrimiento de oro en la zona. En 1886, Popper se instaló en la península San Sebastián, fundando un campamento minero llamado El Páramo. Debido a sus conocimientos, creó y patentó una máquina que él denominó la cosechadora de oro, mediante la cual lavaba las arenas auríferas, permitiendo de esta forma descubrir más oro en menos tiempo. Mientras tanto, fue recabando información del terreno, el clima y los indígenas que habitaban en la zona, y esta información y sus investigaciones fueron expuestas en una conferencia que realizó en Buenos Aires, mediante la cual logró que el gobierno argentino apoyara su proyecto. El descubrimiento de oro aceleró el proceso migratorio hacia esa región y por consiguiente se crearon redes de telégrafo, se construyeron puertos y asentamientos varios. Algo bastante curioso fue que Julio Popper creó una moneda y unos sellos postales que llevaban su nombre. Y a pesar de que al principio acuñaba las monedas en su propio taller, con el tiempo logró que la Casa de la Moneda Argentina se encargue de acuñarlas, lo cual le daba un cierto estatus legal. Por aquellos años, el Popper fue la moneda que se utilizaba en la Isla Grande de Tierra del Fuego, mientras que en el resto del país se utilizaba el peso. Los nuevos exploradores, entre ellos Popper, no tuvieron la más mínima intención de convivir con los Onas, y comenzaron una serie de matanzas que culminarían prácticamente con la desaparición de estos pueblos. Popper creó un álbum fotográfico en plena cacería de los Onas que obsequió al entonces presidente de Argentina, Miguel Juárez Celman. En el mismo detalló los hábitos, costumbres y características físicas de estas comunidades. El poder de Popper en la isla llegó a ser muy grande y ello lo enemistó con poderosos individuos y con el Estado argentino. Quizás a ello se deba su extraña muerte en un hotel de Buenos Aires a los 35 años de edad. Una muerte que se dijo fue producto de un infarto, pero al intentar realizar la autopsia, el cuerpo de Popper simplemente desapareció. Hasta la próxima.